subas y te deslices desde la parte alta, es complicadísimo. Supongo que antiguamente, pues. Bueno, no sé si lo estáis oyendo. Bueno, pues como podemos ver, empezamos la aventura con aventura, ¿no? He intentado llegar hasta lo máximo posible con la Navara. Y bueno, pues como hay piedras, he intentado dar la vuelta y se me ha enterrado un poquito. Y digamos que es el primer obstáculo del camino, ¿no? Vamos a ver si con unas piedras e intentando sacarlo poco a poco, damos un poquito marcha adelante y salimos adelante. Vamos. Hola compañeros, ¿qué tal? Estamos al comienzo del barranco de Badajoz. Bueno, al comienzo he subido con el coche todo lo que he podido. Ya he tenido la primera aventura, que he llegado hasta el final del camino transitable. Y bueno, pues al dar la vuelta había poco espacio y me he quedado atascado, ¿no? Me he quedado ahí atorado. Y aprovecho para ponerme bien el pelo. Y nada, porque han venido dos alemanes que bajaban, más grandes que yo todavía, y entre los tres, pues hemos podido, a base de empujones y meter piedra debajo de las ruedas, hemos podido sacarlo adelante y bueno, y he perdido por lo menos 2 horas, pero bueno, ya es la primera aventura, ¿no? Para que veáis un poco, esto es el barranco de Badajoz, es a donde voy a llegar hasta el final, que se puede llegar a pie, luego se puede escalar, pero bueno, he traído equipo de rappel y tal, pero no voy a subir, lo he traído solo por si acaso. Y bueno, voy a empezar el ascenso y ya os voy contando. Espero que, bueno, voy con una mentalidad muy positiva, me he divertido con el inconveniente este, que había un momento en el que he estado pensando, ostras, tengo que llamar a la grúa. No hay, bueno, la grúa sí puede llegar hasta aquí, pero es que no hay cobertura, a saber hasta dónde tengo que volver hacia atrás. Y bueno, vamos a ver. Bien, pues después de este inconveniente, continué unos metros, había una entrada, una cubita pequeña, que ya la conocía de otra vez que fui hace casi, pues, más de 10 años, pero justo unos metros más adelante había otra entrada que no la conocía, no la había visto. Y dije, pues bueno, pues vamos a ver hasta dónde llega. Y nada, pues ahí nos metimos. Empezamos a caminar.
seguramente este túnel, esta galería, pues sería antiguamente en este barranco. Se construyeron varios túneles para encontrar galerías de agua, y seguramente pues esta sería una de esas galerías que finalmente pues no llegaron a encontrar, y como veremos, pues al final la cámara graba un poco baja porque la altura del techo no era demasiado alta, tenía que agacharme un poquito, tenía la cámara en el pecho, y bueno, pues ahí intentando grabar un poquito al frente. El túnel era muy angosto, bueno, veis que cabe una persona perfectamente, pero agachándose un poquito. Y en este barranco suelen venir mucha gente a hacer algunos rituales de santería, poner velas. Hay algunas marcas en la pared que reflejaban mucho la luz de la linterna, pero no era pintura, o sea, eran marcas en la pared. Y bueno, pues llegando al fondo, de repente se termina el túnel. Hay algunas velitas, una pintura, un grabado en la pared con pintura púrpura, que no sé exactamente qué es lo que pone, pero bueno, pues llegamos al final. Tras recorrer aproximadamente unos, calculo que 100 metros, y me di la vuelta, no había nada que ver ahí, salvo esa pintada, ¿no?, tan sospechosa. Puede ser desde un graffiti de recordatorio hasta alguna palabra de algún ritual que suelen hacer en este barranco. La subida es bastante cómoda, el camino te puede llevar una hora, hora y media, depende del ritmo que lleves, desde la cadena, hay una cadena donde te puede marcar el comienzo, digamos el límite hasta donde se puede llegar con el coche. Incluso con un buen todoterreno por este camino se podría incluso subir con un jeep, pero no lo recomiendo.
Es una subida muy cómoda, la verdad, hasta el último trozo, que ya, bueno, tiene un poquito más de, se estrecha el camino, pero con un bocadillo, un par de bocadillos, agua y algo para sentarse y poca cosa más, se puede ir perfectamente. Yo soy un poco exagerado y llevaba una mochila de 30 kilos de peso con un montón de equipo, pero bueno, eso ya también era cosa personal mía, tenía unas cuantas cosas que quería probar y he aprovechado la oportunidad también. Pero como veis, es un camino muy, muy cómodo de subir. Cualquiera, incluso con niños podéis hacer esta ruta y no tiene ninguna dificultad. Aproximadamente unos 20-30 minutos antes de llegar al destino, nos encontramos con algo que estaba buscando, la Cueva del Cañizo. Esta inaccesible cueva está ubicada alrededor de unos 100 metros de altura con respecto al cauce del barranco y representa sin duda el vestigio prehistórico más significativo que se encuentra en este barranco y demuestra la actividad aborigen del lugar. La Cueva del Cañizo debe su nombre a las 12 varas de madera que se hayan colocadas en el techo de la misma, las cuales pueden verse perfectamente desde el cauce del barranco, y estas varas de madera son presumiblemente de Sabina, el nombre técnico lo tengo por aquí, Juniperus turbinata, aunque tampoco se puede afirmar con certeza, ya que la Cueva del Cañizo no ha sido nunca debidamente explorada, a pesar de que Nicholas Wood nos cuenta en The Vale of Weimar que en 1892 la cueva fue explorada por el doctor Oscar Simoni, pero aún así no consta que hubiera realizado ningún tipo de estudio del lugar, como tampoco parece haberse llevado a cabo ninguna hasta el día de hoy, cosa que sería pues bastante interesante, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta que se cree que era la cueva donde los antiguos reyes de Weimar pues iban a veranear.
Al menos eso es lo que se dice, ¿no? Es la teoría más popular que cuenta eso, que estos antiguos reyes, de estos menceyes de Weimar, pues iban allí. Pero claro, tampoco tenemos forma de avalar esa supuesta historia, ¿no? Hay referencias históricas del año 1868 de Felipe Miguel Poqui por Soto, que dice que en la ribera de la parte del sur, y a una altura casi inaccesible, hay una cueva, morada de otro tiempo de los guanches, en cuya parte superior se divisan unos palos colocados en forma de envigado. O sea, que este cañizo lleva siglos ahí, o sea, no es algo que sea reciente. Desde abajo aparece su espesor como el dedo pulgar de un hombre y un color, y su color es blanco, pero sabemos con referencia a una persona que logró penetrar allí con inminente riesgo de su vida, que tienen como media vara de diámetro y es una clase de madera no conocida en el día. Se le designa con el nombre de cañizo o quesera de los guanches, porque estos aborígenes se servían de aquello para poner a secar sus quesos. Bueno, pues aparte de esta referencia, hay otra referencia de Ireneo González de 1883 y otra de Nicholas Good también en 1893. Y bueno, pues la intención era, con el dron que había llevado, intentar grabar en su interior, pero claro, el dron que llevé no es un dron profesional, es un dron prácticamente de juguete. Tiene una buena maniobrabilidad y una buena estabilidad, pero claro, podría haber subido el dron al alcance, pero la cámara va por wifi y se hubiera perdido la señal. Entonces me habría arriesgado a perder el dron y no haber conseguido nada. Así que lo dejaremos para una próxima oportunidad, una siguiente expedición, a ver si conseguimos de alguna manera llegar a esa cueva del cañizo. Bueno, y luego ya pues continué subiendo el tramo que quedaba del barranco. El camino ya se hacía un poquito más incómodo, más estrecho, un poquito más de pendiente, pero bueno, ya era el último tramo, ya no se podía seguir avanzando más de donde, bueno, sí podía haber seguido avanzando un poco más, pero a una zona accesible no. El barranco se escarpaba mucho y bueno, pues llegué hasta donde se podía llegar, más o menos. Y bueno, ahí monté el campamento, probé un equipo que había traído, una tienda de campaña unipersonal, unos cuantos caprichos míos, y bueno, pues ya aproveché y los fui probando, incluso el dron, que ahora os enseñaré unas imágenes un poco más adelante en el vídeo. Al final, donde monté el improvisado campamento, el pequeño campamento, bueno, pues es una zona donde hay unos raíles de tren, de vagoneta, que se adentran en la montaña. Y claro, esa zona donde, bueno, como veis, pues se ven en las imágenes que están pues deteriorados por el tiempo, ¿no? Oxidados y se dirigen hacia la pared. Y esa pared donde entran los raíles, pues está tapiada, la han cerrado. Seguramente pues era otra de esas galerías de agua, y las vagonetas pues eran para extraer la tierra, ¿no? O sea, la roca que iban excavando, pues lo hacían con esos raíles y esas vagonetas, pero ahora esa galería pues está tapiada, está cerrada. Bueno, amigos, hace un rato que he llegado. No se tarda mucho, una hora y pico en llegar. Este es el camino que he recorrido. Veis que hay mucha vegetación ahí, pero bueno, hay un caminito por un lateral, y luego, como habéis visto en el vídeo anterior, pues es bastante sencillo. Lo que estáis oyendo pitar es porque estoy realizando varias mediciones
y el medidor de oxígeno está oscilando entre 19,8, 19,8% y 19,3%. Y cuando baja a 19,3, pues pega el pitido, ¿no? Ahí lo veis. Campos electromagnéticos no hay nada. No hay ningún campo electromagnético, por otra parte eso es normal. Y lo que son las partículas, bueno, ahí los números bailan, pero se ve bastante bien. Pues es, vamos, el aire es prácticamente puro, ¿no? Ahora porque lo tengo aquí abajo, antes he hecho otra medición. Pero como veis, las partículas por millón están al mínimo 0,003. Ya explicaré luego más detenidamente qué significa esto, pero bueno, el aire es muy puro aquí. He hecho otra medición abajo y bueno, pues voy a quitar ya el pitido este. Ya sé que hay un poco menos de oxígeno de lo que debería. Estamos en un barranco, pero bueno, hay bastante ventilación. Y bueno, pues aquí hago mis anotaciones, ¿no? En mi cuaderno de Stonehenge que compré cuando visité allí, a ver si me puedo agenciar otro porque el papel y todo es increíble. Y bueno, ahí estas son las mediciones que he hecho abajo, al comienzo, y estas son las actuales, ¿no? Hay alguna diferencia en el oxígeno. Abajo había entre un 20 y un 21% de oxígeno a una altura de 636 metros. Según el GPS, porque no tengo cobertura, tengo cero cobertura. Bueno, la latitud, se me ha olvidado anotar la longitud, luego la anotaré al bajar. La presión atmosférica, que aquí está mal, aquí pone 1013, pero también me equivoqué al tomarla y cogí la de referencia a nivel del mar. Pero bueno, aquí podemos ver que la presión atmosférica es de 900, no, 944, ¿no? HPA. Y abajo sea un poquito más. El oxígeno, como hemos dicho, a una altura de 636 metros, era de entre un 20 y un 21%, lo cual está bien. Y aquí a esta altura, un poquito más alto, y aquí metido en medio del barranco, pues entre un 19,3 y un 19,8%, ¿no? La temperatura ha bajado, hay ahora mismo 18,4 grados. Son las 5 de la tarde. Y cuando comencé a subir, pues había 27 grados con 27,2 grados, ¿no? Y las partículas estaban en 0,036, 0,468 y 3,3, que ya os explicaré. Y ahora, como veis aquí, están en 0,002 y nada, 0,000 y 4,3. Es bajísimo. Y bueno, ya veis cómo es esto. Estoy sentado aquí. Voy a dejar el cuaderno y a ver si me puedo levantar porque tengo las rodillas hechas polvo del CrossFit de los ya uno tiene una edad. Uno tiene una edad. Bueno, aquí he montado un pequeño refugio. Bueno, he puesto una red de camuflaje y que al poner el plástico debajo, pues bueno, ya el camuflaje lo quito todo, ¿no? Pero el plástico es para evitar la humedad. ¿Por qué? Pues porque como me voy a quedar hasta entrada la madrugada, he montado una mini tienda de campaña que tengo, unipersonal, para echarme un rato a meditar, con una colchonetita dentro. Y bueno, estoy todavía organizando un poco las cosas, ¿no? La cámara para grabar, que ahora enseguida grabaré un pequeño vídeo sobre el barranco. Y bueno, el dron, que lo he traído para explorar una cueva que había, como os he comentado, según subíamos, pero está muy alto y es un dron baratito, y lo voy a perder. Además, fijaros cómo es todo esto, que en cuanto tampoco soy muy bueno manejando el dron. Bueno, como veis, estamos al final del barranco. Estoy en una olla. Se puede subir todavía un poco más, pero qué va. Qué va. Si fuera con más gente y con equipo, pues puede. Pero ahora estoy solo y vengo a otra cosa. Pero bueno, como veis, aquí hay unas antiguos raíles que si los seguimos, venimos por aquí,
por este caminito y vemos que se meten allá, en ese agujero que está cubierto de vegetación, que voy a intentar explorar, aunque sea un poco, a ver si es solamente la vegetación o hay algo más ahí adentro, pero claro, esos raíles de algún sitio tienen que venir, ahí tiene que haber una cueva. Luego miramos a ver. Y bueno, aquí hay un pequeño camino que por aquí podríamos seguir, adentrándonos más, un poquito más en el barranco. Creo que luego por allí hay otro camino que da al otro lado, pero como veis, es impresionante donde estoy. Barranco de Badajoz, Güímar, Tenerife. Y la verdad es que se respira una tranquilidad y una paz y increíble, increíble. Es más, miro mis cosas que he traído, todo eso lo he traído en la mochila y desentona un montón. O sea, la próxima vez que venga traeré muchísimas menos cosas, pero bueno, era todos los aparatos, la cámara de visión nocturna para explorar el cielo luego por la noche. Bueno, vamos contando cositas. Vamos contando cosas. Bueno, este es el vuelo del dron, el dron que llevé. Como veis, bueno, ahí está el cuarto de maquinaria antiguo. Estaba intentando buscar unas cuevitas que hay por arriba, pero como veis, pues las señales por radio, 2,4 hercios, pero la imagen va por wifi, entonces, claro. La señal pues tiene su alcance limitado y esos cortes que veis pues es como consecuencia de ello, ¿no? El dron no está mal, es bueno, es un dron baratito, de esos de 50 euros, que para el precio que tiene es un dron chino, pero para el precio que tiene pues va muy bien, ¿no? Lo único la limitación de autonomía, que son 5 minutos prácticamente. Pero bueno, mira, ahí hay una cuevita. No me atreví a acercarme porque había un poco de viento del barranco y como veis, pues la imagen se mueve un poco. Había más cuevitas por ahí en las paredes, pero no me atreví a acercarme demasiado, pues porque iba a perder el dron, ¿no? Otro día iré con más valor para perderlo. Pero es muy, muy interesante esas cuevas que están ahí metidas en mitad de la pared, que probablemente muchas de ellas fueran usadas por los antiguos guanches. Como hemos dicho, la cueva del Cañizo, que supuestamente, por lo que he leído, dicen que era como una residencia de verano de los menceyes de Güímar. No me lo creo mucho, pero bueno, eso es una de las cosas que dicen. Y ahí, bueno, otra vez el cuarto de maquinaria que usaban antiguamente, el barranco lleno de vegetación. Y bueno, pues nada, ahí probando un poquito el dron, la batería que le quedaba, esos saltos de imagen. Pero bueno, yo creo que para explorar la cueva del Cañizo, que hablamos anteriormente, yo creo que lo más adecuado es un dron de mejores características que pueda introducirse a alguien que sepa bien manejar drones y echar una exploración ahí visual de cómo es el interior de la cueva, ¿no? Porque parece ser que la cueva del Cañizo no ha sido explorada recientemente, o sea, no hay datos científicos ni de ningún tipo, por lo menos en los últimos 100 años. Y eso es algo que sería interesante, ¿no? Bueno, el dron aparcado. Bueno, luego también estuve un rato mirando las paredes, las rocas, las formas, y me encontré con un par de formaciones que no sé si veis en la imagen. Bueno, hice las fotografías con la cámara de visión nocturna y bueno, se ven unas pareidolias. Aquí veis una cara, se ve la barbilla, la nariz, tal vez un poco grotesca. En la foto es posible que no se aprecie bien, pero os puedo asegurar que la forma de la cara, como si te estuviera mirando allí en el barranco en vivo, era bastante impresionante, ¿no? La verdad es que ahora que la estoy viendo en la foto,
pues no parece que sea tanto, pero mira, aquí tenemos otra que incluso se ve el cuerpo completo, se ve como un hombre con que puede incluso llevar una especie de armadura, con barba, con bigote, la nariz, la cara se ve perfectamente, veis cómo se va acercando, como si tuviera también algo en la boca, como si fuera un puro o algo, un cigarro o también parte de la barba. Pero esta sí que se aprecia claramente, y yo cuando la vi me quedé mirando un rato, pues me dio hasta un poco de escalofrío, ¿no? De cómo se veía esta pareidolia. Luego también hay otra imagen que dicen que es la cara de un niño, pero yo no he conseguido encontrarla, una figura grande en la roca, pero esa no he conseguido encontrarla. Pero esta en particular, tal vez la primera no se aprecie mucho en la fotografía, os aseguro que vista allí de cuerpo presente era otra cosa totalmente diferente. Pero esta, como veis en las imágenes, pues se puede apreciar que es como un hombre de torso completo, y la cara, pues se le aprecian hasta la barba, la nariz, el bigote, muy, muy nítidamente, ¿no? Una pareidolia muy, muy gráfica. Hola amigos y bienvenidos al nuevo videoprograma del décimo hombre. Tengo ahí un foco de luz que me está cegando, pero si quiero hacer esta parte del vídeo no me queda otro remedio, porque la visión nocturna de esta cámara no es que sea muy, muy buena. Pues bueno, seguimos aquí en el barranco de Badajoz. Se me oye de forma exagerada, hay muchísimo eco. Y bueno, está todo tranquilísimo, está muy tranquilo. Y bueno, ahora está anocheciendo, son las... A ver... Son las 7 menos cuarto, pero prácticamente es de noche. Además, como estamos metidos... bueno, estoy metido en el fondo del barranco, al final del todo. No hay salida por este... Bueno, sí la hay, pero con un equipo de escalada... con un equipo de escalada profesional, y claro, yo solo no voy a continuar. Así que esta es una zona que está tranquila, está muy bien, y os voy a contar algo sobre este barranco. Me he traído unos apuntes, los saqué de una página de internet que hablaba del barranco de Badajoz. Voy a ver si encuentro... Vaya, ya os pondré en la caja de comentarios la dirección de la página, porque me he leído las historias, ya sabía yo de historias del barranco de Badajoz, pero claro, no quería contarlas de memoria y cometer fallos. Entonces me traigo unos apuntes, y bueno, ya os pondré de dónde sale esta información, pero comienza, dice como sigue: si buscas un lugar en Tenerife relacionado con el misterio y lo paranormal, ese es sin duda el barranco de Badajoz, uno de los enclaves más misteriosos no solo de las Islas Canarias, sino del territorio español. La cantidad de leyendas que rodean este emplazamiento hacen que el barranco de Badajoz se haya convertido en un lugar de referencia, no solo en Tenerife, sino en toda Canarias, para curiosos y aficionados de los temas del misterio. Y perdonad un poco, porque en los barrancos siempre es conveniente ponerse un casco, y yo estoy rodeado de paredes prácticamente verticales, y ya he escuchado un par de piedras caer por allá, así que si me disculpáis, aprecio mucho mi cabeza. Y vamos a continuar. Incluso no dudan en acudir por las noches, hállame aquí, con el deseo de experimentar algunos de estos fenómenos paranormales que supuestamente allí ocurren, como pueden ser apariciones de misteriosos seres, puertas dimensionales o avistamientos ovni. Leyendas, misterios y extraños sucesos del barranco de Badajoz. Sin duda, el barranco de Badajoz es fuente del misterio. Hemos oído hablar desde siempre de sus diferentes y tenebrosas leyendas que lo han convertido desde hace años en uno de los mayores puntos de interés paranormal más importantes de España. Bueno, pues el barranco de Badajoz está ubicado en el municipio de Güímar, en la isla de Tenerife. Forma parte del paisaje natural protegido de las Siete Lomas, presentando formaciones de monte verde, pinar y frutales. Bueno, a lo largo del cauce del barranco podemos encontrar la Cueva del Cañizo, que la localicé, he traído un pequeño dron, bueno, ya habéis visto, y tenía pensado
intentar ver qué es lo que había dentro de la cueva del Cañizo, pero está muy alto y el dron que tengo es prácticamente juguete, no está mal, pero no me fío de que pudiera llevarlo hasta allí y luego recuperarlo, ¿no? No sé siquiera si la, en teoría la señal se alcanza, pero la cámara va por wifi y entonces no se iba a ver la imagen. Entonces yo visualmente podría controlarlo, pero no iba a haber servido para nada y podía haber perdido el dron. Así que bueno, pues otra vez será. Bien, como hemos dicho, esta cueva del Cañizo era una cueva aborigen que era residencia de verano de los menceyes de Güímar, a saber cómo demonios subían allí, porque no hay forma, a no ser que seas un experto escalador o tengas un buen equipo de rappel y subas y te deslices desde la parte alta, es complicadísimo. Supongo que antiguamente, pues. Bueno, no sé si lo estáis oyendo. Pero ha dado la sensación de que como hubiera, se ha oído como que hubieran caído un montón de rocas en algún sitio, lejos, pero lejos, pero exagerado. Bueno, voy a continuar. A lo largo de el acceso al barranco de abajo no es muy complicado, la verdad es que es muy sencillo, lo cual favorece el acercamiento de los aficionados al misterio. El origen del nombre de este barranco se debe a Juan de Badajoz, colaborador del adelantado Alonso Fernández de Lugo, conquistador de Canarias, al concedérsele un trozo de terreno en el repartimiento de tierras a finales del siglo XV. En ese momento, el conocido como Barranco de Chacomo pasó a ser llamado Barranco de Badajoz. Más adelante comenzaron a excavarse galerías para la extracción de agua, las cuales hoy en día permanecen abandonadas y cuyas edificaciones y maquinaria podemos ver a lo largo del recorrido del barranco. Creo que ya os he puesto un trozo, un vídeo de esa maquinaria. Tantos misterios acerca del Barranco de Badajoz que el bueno, tantos misterios abarca el Barranco de Badajoz que el programa Cuarto Milenio, comandado por Iker Jiménez, ha hecho un interesante reportaje basado en la actividad paranormal del lugar. Luego os pongo el enlace para que también, si queréis, podáis ver ese vídeo, a ver si me acuerdo de ponéroslo, si no me lo recordáis. Y vamos a empezar por las leyendas. Hay varias leyendas, yo conocí algunas, otras no. Y la primera es la leyenda de la Niña de las Peras. Es una de las más populares y a la vez la que ha sufrido más transformaciones a lo largo del tiempo. Y según las referencias encontradas, se puede situar este acontecimiento, esta leyenda, entre los años 1890 y 1910. Unos padres enviaron a su hija al barranco de Badajoz en busca de fruta, pero la niña desapareció. Es de suponer que la zona fue minuciosamente rastreada por los vecinos del lugar, sin embargo la niña no apareció, al menos no en aquellos años. Para sorpresa de sus padres, la niña tocó a la puerta de su casa varias décadas más tarde, y en su regreso, la niña seguía manteniendo el mismo aspecto que tenía el día que desapareció. Lo que la niña contó después de su reaparición fue lo siguiente. Al parecer fue hasta el barranco en busca de la fruta que sus padres le habían encargado, y se quedó dormida al pie de un peral, donde más tarde fue despertada por un ser muy alto vestido de blanco. Lejos de sentirse asustada, aquel ser le inspiró confianza, por lo que accedió sin reparos a la invitación que éste le hizo de que le acompañara. La niña siguió aquel extraño ser hasta el interior de una cueva en la que habían unas escaleras por las que descendieron. Al finalizar del descenso, se encontraron en un jardín en el que había más seres como el que la había guiado, y todos estaban vestidos de blanco. La niña se entretuvo unos minutos charlando con ellos hasta que al fin su extraño acompañante la guió de nuevo a la salida de la cueva y se despidió de ella. Para ella no habían pasado más que unas horas. Pues yo esta leyenda es la que conocía. Sabía también lo de los seres blancos, lo de vestidos de blancos, pero esta leyenda de la Niña de las Peras, yo la había oído con manzanas, pero bueno, peras, manzanas. Era la que conocía de hace mucho tiempo, desde que llevo viviendo aquí en Tenerife, pero es que hay más. Luego nos hablan de los seres blancos. La leyenda cuenta que en 1912
dos trabajadores de una de las galerías de agua que se encuentra en el barranco de Badajoz, en concreto la galería más adentrada en el barranco, la galería de Izaña, que estoy cerca de esa galería, lo que pasa es que está tapiada, se encontraban desarrollando su trabajo cuando la pared en la que excavaban se vino abajo, quedando al descubierto ante ellos una galería muy amplia. Vieron entonces tres seres completamente blancos que desde luego no parecían formar parte de la plantilla de trabajadores y que hicieron ademán de acercarse a ellos. A partir de aquí la leyenda se divide en dos versiones diferentes. En la primera, por un lado se dice que los dos trabajadores corrieron despavoridos hasta el cuartel de la Guardia Civil de Güímar con el objetivo de presentar denuncia de lo que les había pasado. Y la segunda, por otro lado se cuenta que los mineros llegaron a comunicarse con los tres seres, los cuales incluso les indicaron a los mineros el lugar correcto en el que debían excavar para encontrar agua. Bien, luego hay otra, que es el rostro del niño, y este rostro, que es un rostro que el relieve de la montaña, os pondré fotos, este rostro que el relieve de la montaña define con una nitidez sorprendente, puede verse en la parte baja del barranco de Badajoz, en la pared suroeste. Se encuentra justo encima de la mina Caimo y es conocida como la cara del niño. Yo ahora he grabado con la cámara de visión nocturna unas formaciones en las paredes de roca que realmente parecían caras, y una cara con un cuerpo, también os la voy a enseñar, ahora mismo os la muestro. Claro, ahora estoy grabando aquí, pero luego montaré el vídeo y os enseño todas las fotos que he sacado. Hay otra, la Isla de Cristal. A mediados de los años 90... hubo una avalancha de avistamientos en el barranco de Badajoz. Muchos testigos afirmaban que desde el interior del barranco y mirando hacia el mar podía verse una isla que parecía de cristal. Se comprobó que no podía ser ninguna de las otras islas canarias. De esta isla ascendía, como si despegara verticalmente, una luz en forma de nave. Cuando la luz había alcanzado cierta altura, se precipitaba a gran velocidad hacia el barranco y acababa estrellándose contra una de las paredes de este, desintegrándose y desapareciendo. La noticia se hizo eco en varias publicaciones de tirada nacional e internacional. Enrique de Vicente, director de la revista dedicada al misterio Año Cero, relató los hechos en el que por aquel entonces era el programa de máxima audiencia de la televisión española, Esta noche cruzamos el Mississippi. Pues bueno, ahora no veo nada ya, tengo el foco que me está cegando, o sea, a mí ahora me puede estar viendo todo el mundo y yo no veo absolutamente nada. Aquí por lo que leo, pues parece que lo que salía era una nave del mar y cuando se chocaba contra una de las paredes, más que desintegrarse y desapareciendo, pues yo creo que es que estaba entrando en una cueva, tal vez con algún tipo de holograma, y seguramente aquí habrá alguna base. Bien, luego los orbes. Todos conocemos los orbes, las esferas de luz que se suelen ver en muchos sitios, ¿no? Pues hay una fotografía, también os la pongo. Esta fotografía se tomó en el barranco de Badajoz en el verano del año 2003. Fue una de las primeras imágenes de lo que después se denominarían como orbes que se publicó en prensa escrita. Se hablaba en aquel entonces de figuras lumínicas ovaladas. A falta de un nombre más conciso, se les acabó llamando orbes y han sido motivo de controversia en todos estos años. Sabemos que una fuente de luz próxima a estas figuras hacen que brillen, posiblemente por el reflejo de la luz de las mismas. No obstante, aún hoy nadie ha podido demostrar fehacientemente qué son estas figuras. Y vamos a ver. Vale, y luego ya aquí tengo fotografías. Se oyen ruidos. Bien, el ser alado del barranco de Badajoz. Esta es otra, que hay una foto, bueno, os la muestro aquí, pero luego yo os la pongo mejor. Otra de las misteriosas historias que rodea el barranco de Badajoz gira en torno a la fotografía que se tomó la noche del 1 de julio de 1991, un misterioso ser alado. Aquella noche, un grupo de personas estaban curioseando por el barranco, como es habitual por allí, e iban junto al fotógrafo Tello Bermejo. Se cuenta que subiendo por el barranco llegaron a un punto donde pudieron escuchar una especie de aleteo bastante cerca. Ante esta situación y casi en un acto reflejo, uno de ellos, que tenía la cámara en la mano,
empezó a disparar fotografías, sin embargo, no vieron nada en ese momento, así que no dieron mayor importancia al suceso y volvieron. Tiempo más tarde, cuando revelaron la foto, pues vieron de forma bastante borrosa a una especie de persona alada, una especie de ser con alas desplegadas. En este caso se podría concluir que se trata de una pareidolia, pero normalmente estas se producen cuando un objeto es percibido erróneamente. Sin embargo, si así fuera, ¿qué extraño objeto pudo ser fotografiado en la noche? Vale, bien, aquí tengo la dirección de donde he sacado esta información. Es www.barrancodebadajoz.com. Y bueno, pues ahí en una de sus secciones, pues está, ya os pondré el enlace en la caja de comentarios. Y estas son las leyendas que se cuentan de este lugar. Pedazo mosquito. Estas son las leyendas que se cuentan de este lugar. Y bueno, pues ahora voy a intentar ver si consigo que me funcione la cámara nocturna, que me ha estado funcionando perfectamente, la cámara de visión nocturna, y ahora de repente ha dejado de funcionar. Vamos a ver. Muchas gracias y hasta muy pronto. Espero. Bien, como habéis podido ver durante este vídeo, me paré sorprendido porque escuché de fondo como un gran ruido de desprendimiento de piedras, que en el vídeo digo como de muy lejos, pero realmente la sensación es como si ese desprendimiento viniera del interior de la tierra, ¿no? Y no sería descabellado, puesto que este barranco pues tiene galerías subterráneas de agua. Y claro, en ese correr subterráneo del agua es muy probable que también se produzcan desprendimientos de algún tipo. Y a mí me da que ese ruido tan profundo, tan sordo, venía directamente de las paredes del barranco. La cámara no tiene un micrófono que tenga mucho alcance y no pensaba que podía haberlo registrado, entonces me puse con el Audacity a depurar el sonido y amplificar el audio. Y bueno, yo no soy un experto, pero os voy a enseñar qué es lo que pude depurar. Si alguien tiene más conocimientos o programas más avanzados, pues que me envíe un correo a eldecimohombre10@gmail.com. yo le envío el archivo de audio y a ver si puede alguien que sea más experto que yo en estos temas, pues depurar mejor el audio y conseguir sacar a ver qué es lo que se dice ahí. Yo os lo pongo, os voy a poner primero el tramo de vídeo en el que se produce y luego las dos depuraciones que hice, dos intentos que hice para intentar sacar lo más claro posible esta psicofonía improvisada, porque realmente los ruidos que quedaron grabados en el vídeo no corresponden con un desprendimiento, lo que yo escuché. Pero bueno, pueden ser varias teorías. Os lo dejo y me dais vuestras opiniones. Es complicadísimo. Supongo que antiguamente, pues, bueno, no sé si lo estáis oyendo. Pero ha dado la sensación de que como hubiera deslices desde la parte alta, es complicadísimo. Supongo que antiguamente. No sé si lo estáis oyendo. Que antiguamente. Ha dado la sensación de que como hubiera se ha oído como que hubieran caído un montón de rocas en algún sitio, lejos, pero... Bien, ahora os voy a mostrar el tramo, eliminando mi voz y poniendo solamente, después del golpe seco que se escucha,
Hay tres tramos, dos que ya os he mostrado y un tercero que lo he encontrado justo de una frase que digo, sale ese ruido justo detrás, esa extraña voz. En el primer tramo, a mí me parece entender, el mundo se para, pero bueno, puede ser una interpretación mía, de mi oído, así que estoy esperando a que me digáis qué es lo que escucháis vosotros y si tenéis algún programa que pueda depurar mejor el sonido y sacar ese audio que está ahí oculto, pues ya sabéis, me lo hacéis llegar. Bien, pues después de grabar el vídeo de las leyendas del Barranco de Badajoz y de esta improvisada psicofonía, pues iba a haber hecho unas grabaciones con la cámara de visión nocturna, pero claro, me di cuenta de que el diámetro de la lente no era lo suficientemente grande como para, por ejemplo, poder enfocarlo bien a las estrellas, que era donde yo quería grabar algún ovni con el objetivo de visión nocturna. Y bueno, hice unas fotos con el teléfono móvil con flash normal, a ver si captaba o cazaba alguna especie de orbe de los que se suelen ver en este lugar, pero tampoco hubo suerte. Lo único que conseguí es sacar, bueno, pues la vegetación nocturna del lugar iluminada por el flash del teléfono móvil. Y bueno, hubo una especie de estela en una de las fotografías, ahora va a salir, pero según estaba sacando la foto también vi que pasaba algo y seguramente sería un bichito que pasó rápido y en el teléfono se quedó grabado como una, ahí lo tenéis, como una línea, ¿no? Pero yo también lo vi según estaba sacando la foto, el flash, y era seguramente un bicho, un insecto. Lo que sí hay, y vi en varias ocasiones, sobre todo al anochecer, cuando estaba anocheciendo y ya cuando estaba la noche más cerrada, era algún tipo de insecto volador muy grande, que incluso lo confundí en alguna ocasión con algún pájaro pequeño, pero tenía todo el aspecto de un insecto, tal vez algún tipo de mantis voladora o algún otro tipo de insecto, pero os digo que de un tamaño bastante alargado, como si fuera un pájaro pequeño, y que no supe identificar. No sé si algún ornitólogo o alguien especialista en insectos puede saber si... No tengo imágenes, pero si alguien de Tenerife que sepa del tema conoce los tipos de insectos o incluso algún pájaro nocturno pequeño, puede que incluso a lo mejor algún murciélago, pero no me dio la sensación de que tuviera el vuelo ni característico de los murciélagos ni el ruido que hacen, ¿no? Más bien era un insecto bastante grande. Y bien, pues en fin, luego ya después de hacer unas prácticas personales, unas meditaciones y unas prácticas de visualización remota, que me guardo las experiencias personales, tal vez en otras ocasiones cuente algo sobre ese tema. Pues nada, recogí el campamento, lo dejé todo limpio y comencé el descenso con una iluminación la más tenue posible. No me gusta andar de noche con mucha iluminación, a no ser que sea imprescindible. Comencé a bajar y así finalizó esta expedición al Barranco de Badajoz, que si bien iba con un propósito final mucho más ambicioso, pues... realmente la experiencia fue maravillosa, un lugar espectacular. Pasan cosas en ese sitio, se nota la vibración, se nota la frecuencia y pienso que volveré dentro de unos meses, volveré con otro enfoque, realizar más psicofonías de algunos lugares, porque me llamó mucho la atención ese trozo de grabación en la que se oye algo, yo intuyo que son algunas voces distorsionadas. Ya os digo que yo no soy un especialista en depurar audio, sé lo básico para hacer los programas y cuatro cosas más. Y muy bien, amigos, pues esto es todo por hoy. Ya sabéis, como siempre, os deseo conocimiento y sabiduría para aplicarlo. Muchas gracias y hasta muy pronto.